Muy buenos días, nueve minutos sobre las once de la mañana y nosotros comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de Música de Bandas, donde en esta ocasión podrás conocer toda la actualidad de la armónica de Buñol. Para ello nos acompañan como viene siendo habitual Mila Tamarit y también Juan Fuentes, que hoy vienen bien acompañados, así que nada, le damos paso. Compañeros, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl. Buenos días, contadnos. Aquí estamos otra vez en, en la brecha. Hoy también nos acompaña nuestra compañera que ya se ha unido al club, eh, Raquel Alviñana. Buenos días, Raquel. Buenos días a todos. <laughs> bueno, pues nada, empezamos ya. Eh. Buenos días, amigos y amigas de Radio Buñol. Siempre cerca de ti. Aquí comenzamos un nuevo programa de El litro en la onda. Programa en donde hablaremos de nuestro querido centro instructivo musical, La Armónica de Buñol. Os daremos a conocer las novedades, proyectos, actuaciones y recalaremos en las personas que forman esta gran sociedad musical. Litrearemos, que es el verbo que más me gusta. Vamos a litrear. Hoy ya está con nosotros la tercera pata. Raquel Alviñana, bienvenida, querida Raquel. Cuéntanos. Buenos días a todos y muchas gracias, Juan, por tu, eh, tus <laughs> palabras tan cariñosas. Pues mirar, en el programa de hoy eh, lo hemos estructurado de la siguiente manera. Tenemos un menú navideño, <laughs> aprovechando la ocasión, muy, muy bueno. Hemos elaborado un noticiario litrero donde explicaremos y recordaremos todas las actividades pasadas y pendientes que nuestro centro musical pues tiene programado para estos días. También hemos abierto un espacio nuevo que se llama Litreros con Solera. Y aquí hoy vamos a entrevistar en directo a Pepe Tello Expert. Un lujazo, ya lo sabéis. Así es que no se vayan de sus eh, aparatos radiofónicos que van a poder disfrutar con nosotros en directo. Que nuestro flamante invitado nos va a deleitar con dos obras muy bonitas de su propia elección y nos explicará el por qué las ha escogido así. También queremos indicaros que el sorteo del mano a mano, que estamos. Ay, disculpad, también queremos indicaros. Que estamos pendientes de realizar el sorteo en el cual entregaremos un CD del Mano a Mano del 2018. Tenéis que llamarnos al teléfono 96 208 45 08. Venga, va, tomar nota, litreros y litreras, y llamadnos, contadnos algo sobre qué es el litro para vosotros, qué es aquellas cosas o aquellos actos que os llenan el corazón azul que tenéis, y así podréis obtener de nuestra mano un DVD gratis. Mila, la semana pasada creo recordar que alguien llevaron eh, dos personas. Muy bien y Vicenste y Encarna la de Bladi. Muy y bien. Ya tenemos vuestros DVDs para entregaroslos, no os preocupéis. Pues ellas son agraciadas con este, sí. eh, con estos dos DVDs del CD del Mano a Mano 2018. La verdad es que ese Mano a Mano fue expectante y maravilloso, que luego más adelante pues eh, hablaremos sobre él. Claro que sí. Mira, adelante con el noticiero litrero. Pues eh, dentro de las noticias litreras eh, vamos a comenzar felicitando al litro, a todos sus componentes, por la recaudación recogida en la Semana de Santa Cecilia de 800 euros, los cuales se han ingresado en la cuenta de la Asociación de Danificados por el Volcán de La Palma. Y desde la directiva y desde aquí, desde nuestro programa, queremos agradecer a todos los litreros y al público asistente sus donativos. Y reseñar como anécdota que se creó una fila cero sin pensarla porque hubo gente que no podía quedarse al concierto, pero fue a taquilla a pagar su entrada y colaborar con los damnificados de La Palma. Eh, Pobres hijos míos, porque ya nos dan mucha pena, ya son meses aguantando semejante catástrofe. Bueno, gracias y enhorabuena por la recaudación. Toda ayuda es poca para los vecinos de La Palma que están viviendo esta gran tragedia. Juan. Dinos, más pues cosas que van a pasar. Nada, pues eh, esta tarde a las 20 horas en el Palacio de la Música, bajo la batuta de Pedro Criado, disfrutaremos el concierto de Navidad a cargo de la banda juvenil. En él participarán los educandos que conforman el coro de la Escuela Manuel Carrajosa. La taquilla abrirá a las 18.30 y las puertas a las 20 horas. No. A las 20 horas no. A no las puede 19 ser. horas. A, a las 19, 19 horas. 19. <laughs> ha habido cosar un gazapo. posar <laughs> del directo. Nada, nada, <laughs> no. Cosar del directo. La, a las la 19 se abrirán. Os esperamos para disfrutar musicalmente de esta tarde. Y hablando de nuestra escuela de música, queríamos felicitar a todos y todas las participantes del concurso de postales navideñas. Ha habido muy buena participación. Ha sido muy difícil por parte del jurado. Esto es bastante cuando un jurado es bastante complicado, o que complicado. Sino poder deliberar el, la postal ganadora. Este año las ganadoras son Lucía López Usted y Carmen Sánchez Navarro. Enhorabuena. Seguimos con más conciertos y es que la semana que vamos a entrar tendremos el 20 al 23 de diciembre las audiciones de la escuela Manuel Carrascosa. El lunes a las 19 horas. Eh, tocarán oboes, flautas, saxofón, trompa, canto y conjunto para adultos. El martes 21 a las 18 muestra de baile y seguida a las 17 a las 19 audiciones de trompeta, tuba, bombardino, grupo de clarinetes, método Suzuki, violonchelo, flauta, percusión y conjunto de cuerda. El miércoles 22 a las 19 coro infantil, piano y banda junior. Y el jueves 23 a las 19 audición de la Escuela de Rock. Y acordaros que mañana 19 en la Sala del Mercado, plaza 5 de marzo, a las 12 tendremos la actuación de la Escuela de Rock. Y va a ser en la plaza, pero claro, se prevén lluvias se prevén y se hará en, en, el, en, la sala del mercado. En, en la Sala del Mercado por si llueve. Muy bien. Bien, toda esta información que nos acaba de comentar nuestro compañero Juan la podéis seguir en la página web de la del Cim la Armónica o en el Facebook. Si todavía no sois eh, amigos de la página o del Face, pues podéis hacerlo clicando en esa página y así llevaréis al día todos los conciertos y audiciones que hace vuestra sociedad. Seguimos con más programación porque el litro no para, eso es bien sabido. Y el jueves 30 de diciembre a las 7 horas en la iglesia San Pedro Apóstol. Habrá el concierto de Villancicos a cargo del coro del CIM de la Armónica. Han preparado un repertorio bastante extenso relacionado con esta época del año en la que vivimos. La verdad es que tenemos a nuestro compañero Juan aquí, que también es integrante del coro. Sí, lo que haga falta. Yo hasta bailar, si queréis. No, no hay ningún problema. Pues ¿eh? igual no se te da. Porque poeta ya sabemos que es Luego nos lo demostrará sí, sí, de <laughs> Pero ya. eso será al final del programa pues sí, Habrá sí. que aguantarse <laughs> Para esperar También siguiendo con los actos Queríamos comentar que el concierto de Año Nuevo Será el próximo día 2 de enero de 2022 Cambiamos de año Y será en esta ocasión a las 12 del mediodía Bajo la batuta de Marcelo Ortega Como sabéis El litro está eh, Probando pues, diferentes directores y él será el tercer director que después posteriormente eh, se elegirá o se seleccionará al director titular. Como corresponde al concierto de Año Nuevo, pues tendrá muchas sorpresas, muchas alegrías y nos voy a adelantar más cosillas porque siempre sabéis que vale la pena pues acercarse a nuestro Palacio de la Música y deleitaros eh, la banda sinfónica con, con este concierto. Hay muchas sorpresas agradables que nos no podéis dejar de perder y es una muy buena actividad para comenzar el año musicalmente. Claro que sí. El día 2 comenzaremos el año escuchando al litro. Sí. Si el, Salvedad, COVID lo, si el COVID lo permite. Exacto. Vale. Estamos... Tenemos que tener mucho cuidado que esto, aunque no sea litrear, es una cosa que nos afecta a todos. Y la pandemia está ahí, nunca se ha ido, sí. pero ahora viene el Omicron, que, en fin, yo siempre digo que ya nos coge vacunados. Y el que no esté vacunado, que vaya y se vacune y que se deje de tonterías. Bueno, vamos a seguir y no nos pongamos serios con el COVID. Y el día 2 seguro que estará al concierto. Porque lamentablemente eh, todas las actuaciones del conservatorio se han tenido que suspender por los, culpa los dos del por culpa del Covid. Sí. Es una lástima porque sabemos que Buñol es música y el conservatorio es, en fin, hacen muy buen el trabajo. Bueno, eh, dejémonos de esto. Eh, muy bien. Esto es un no parar de actividades que tenemos. Eh, pasamos toda la semana de Santa Cecilia y ahora estamos en Navidad. Y ahora vamos a presentar a nuestro querido invitado, Pepe Tellosper. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí lo tenemos, ya se ha preparado su clarinete y ha hecho las pruebas y estamos encantados. Y le vamos a dar el, 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 el jurado calificador. Sí, 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 nosotros somos Ha habido una oposición. <laughs> el tribunal. Él, entre aquí. otras mi, millones de cosas, ha sido eh, nuestro director titular de, en el litro hasta el año pasado. Y de él tenemos aquí su currículum. Enorme currículum, intenso currículum, dispersas mm, obras y, y, y programaciones llenas de trabajo y dedicación a la música. Un crack. Es un crack, ya, no. como dice Juan. Está llorosico y todo. Don José, señor, espera. <laughs> sí, porque seguro que ha sido su alumno. Sí, sí. Entonces, eh, no vamos a leer su currículum porque preferimos que a través de nuestras preguntas Pepe nos cuente su vida, nos relate su currículum y nos toque con su magnífico clarinete. ¿Verdad que sí? Mucho más ameno. Buenos días, Pepe. Encantador de tenerte aquí. Tengo que decir que uno de los momentos más emocionantes que he vivido con el litro, esto es una cosa personal, pero es que lo tengo que decir porque si no reviento. Fue cuando el maestro Andrés Valero Castel te dio la batuta el pasado 14 de agosto en ese gran concierto que sustituyó al mano a mano y te pusiste a dirigir el himno a en el auditorio. Yo no podía parar de llorar, fue muy emocionante y espectacular para todos. Y creo que fue un momento que te merecías y, y, y para todos fue un placer y me imagino que para ti, inesperado placer, fue también un momentazo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo ahora... Cuéntanos lo que quieras. La primera pregunta mía es cómo te inicias en la música. Pues bien, buenos días. Eh, pues como creo que como todos en este pueblo, pues pues al final. Eh, por la familia mi hermano iba al solfeo claro eh, pues si yo tenía que ir al solfeo sí o sí eh, sí o sí <laughs> eh, por supuesto que, que, que en el litro eh, mi familia la, mi familia la familia de mi padre sí. eh, es una familia muy litrera y, y tal y entonces pues nosotros eh, empezamos a ir al solfeo con Juan con Juan el eh, profesor por supuesto por supuesto y, y nada y ahí empezamos como primero pues pues porque era lo que lo que había que hacer entonces entonces sí, sí. no había muchas más opciones o ibas al solfeo o ibas al solfeo o ibas al solfeo entonces nosotros pues íbamos al solfeo y, y encarábamos todo nuestra nuestra vida y nuestro y, 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 nos, y, y, y nuestro eh, eh, ecosistema de vida eh, en el litro. Estábamos allí, entonces estaban los, los, los billares. De, tal, claro, y, las playas y, eh, no estaban, no, ¿no? Pero, pero eran los juegos que había y, claro. y nosotros vivíamos allí. ¿Vivís en el litro? Vivíamos o cuando al billar al ping-pong con el tío León. O, o, y, y cuando entrábamos a dar clases, salíamos, estábamos allí y, y pasábamos el tiempo pues allí. Entonces, eso, pues 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 así como como iniciamos todos. Unos seguimos, sí. otros se quedaron en el camino, otros continuaron. De, pues pues lo, lo que da la vida. Vamos, pero ¿verdad? Pues, pues como todos, como todos. Como todos, empezamos. como se marcaba. Dino, Juan, pregúntale. Yo le. A Pepe, claro, le voy a preguntar que. <laughs> a ver. No, no sé si se acuerda, porque no sé se, se acordará de, de una anécdota que le estaba. Ah, sí, no se acuerda la cuenta, que, tío, No, pero, pero se la voy a recordar. Que <laughs> le estaba dando clase de clarinete. De clarinete. Le estaba dando yo clase de clarinete. En el hall del litro, entonces no estaba como ahora. Y estaba su tío, tío Leandro, y estaba allí. Y en el, el, el método de closet, que estaban los, los arpegios. Todo. Y acaba en la lección y se queda mirando, Pepe, me queda mirando y dice: Yo soy el profesional. Ay, sí, pero sí. chica... No, él no se acordará, pero no se acuerda. Él no se acuerda porque era sí, muy pequeñín, sí pero él ya lo tenía al subconsciente sí, sí, y ya sí, le dijo. Sí, yo seré profesional y yo me quedo mirando y digo: Seguro que serás. Seguro. Si estudias, seguro que serás profesional. ¿Ves? O sea, que el Mago, Pepe no se acuerda el de eso, Mago pero. La, <laughs> y estaba su tío ahí. Pero ya estaba, lo preguntaste, ya lo pregunté. Sí. Es una anécdota. No, pero, pero era una. una... Que ahora, ahora los, los niños no tienen tienen esto más, más, más disperso. Nosotros eh, eh, pues la, la meta era cuando entrabas al es ser profesional, porque claro. era porque era lo que lo que lo que se vivía y lo que sí. y lo que nos inculcaban. Entonces, ahora ya entras a, a empiezas, bueno, yo veremos a ver cómo va tal, antes no, antes sí. la mayoría pues por pues lo que queríamos era estudiar y era eh, tu salida de vida. Claro. Sí. Eh, y desde sin bien que, pequeña. Sin ya que lo te tenías. dieras cuenta, o sea, sin que te dieras cuenta, sí, porque sí, sí. porque porque al final llegabas y tenías una edad y, y decías, bueno, pues si yo estoy aquí ya. Eh, claro Cuando los otros iban a empezar a, a ver lo que hacían, nosotros teníamos un, un, una, una carrera medio hecha. Profesión, claro, sí, sí. Era una profesión. Entonces era, era, pues, era otro, otros tiempos. Otro, otro mundo, sí. Mundo, sí. Qué bonito. Es que somos muy mayores ya. Sí, sí. Sois algo mayores. Sí. Criarnos mayor, en pero... un sitio como el la la tercera estaba al alcance. Sí. Estamos casi en la tercera. Tú, tú ya, tú ya. <risa> no, <risa> yo en la tercera, ¿eh? que va, yo aún estoy en la primera. Tú, por, las por primeras, primeras orejas. <laughs> yo hice 61 el jueves, pero las primeras orejas de mi madre, o sea que no las he cambiado, no las he cambiado. Yo tampoco, lo que pasa es que las tengo más grandes. Eso sí. Bueno, yo también un poco desde la experiencia, también he sido formada desde una década después de ti <laughs> en la escuela. En es que nuestra raqueta también es clarinete. Y claro, y luego yo sí que tenía un poquito más de opciones, como pues ya no solo era músico, sino que también podías ir a otras actividades y entonces pues eso me llevó a esa dispersión, esos inicios, y que después, posteriormente los retomé. Entonces inicié mi infancia con Juan, luego hubo ese impasse, como bien comentaba, y luego sí que eh, mi trayectoria como música fue ya más de adulta. Entonces sí que he sido dirigida por diferentes directores, pues desde la agrupación de adultos con José Carrascosa, posteriormente en la banda juvenil con Pedro, Pedro Criado y por ti, Pepe Tello, en la banda sinfónica. Para mí, en el año 2017, yo me estrené contigo <risa> <risa> musicalmente hablando y para mí, pues la verdad es que fue maravilloso porque he estado también viendo un poco toda la trayectoria tuya a nivel profesional, a nivel personal, que es muy encantadora. La verdad es que de las pocas personas o... Oh, quizás en mi entorno, habrán en otros entornos, que has dedicado tu tiempo también para que otras personas jóvenes, profesionales, como profesores de la escuela, hayan podido ir a hacer oposiciones o otros bolos, otras actuaciones, y tú dedicarte a ofrecer tu tiempo en clases a los alumnos del centro. Y eso es, Pepe, la verdad que fantástico. Yo he tenido la oportunidad de poderlo disfrutar con mis hijas y otros padres también. Y eso siempre es algo que te agradecemos, de verdad, Gracias. Pepe. Eso es mucha calidad humana. ¿Yo? Un momento, un momento, yo voy a retransmitir esto. Raquel está hablando y Pepe con los ojicos hace, asiente todo el rato emocionadísimo. Yo también. Es verdad. Buenos días Paco Paquito Pancho. Nos saludan a través de la pecera. Yo lo que he descubierto contigo, Pepe, es que eres un hombre muy inquieto musicalmente, que eres un hombre muy afable y que bajo tu, tu batuta pues se puede hacer grandísimas cosas. Contigo he podido disfrutar el a tres Bandes. Nos fuimos a Giria, el, la verdad es que estiramos por Giria, el primero, el primer el primero concerto, con, con picadores, el primero el con picadores. Sí. la verdad es que fue chulísimo, después hemos hecho todos los conciertos, Pepe, pues que nuestra banda pues, tiene de tradición conciertos de Santa Cecilia, de Navidad, concierto de Primavera, luego llegó ese concierto de la Mujer Litrera también, fantástico. Allí también luego, al año siguiente, el 2019, pues fue tu último concierto antes de la pandemia. La verdad es que ese fue magnífico. ¿Qué ocurrió allí? Que vino hasta el coro, Pepe, de la Universidad Politécnica. Y eso es, ¿cómo lo viviste tú, ese concierto? Pues, pues ese concierto, que fue, fue un concierto chulo por, 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 la, por la obra, por, solo tocamos una obra, que era lo del lo de Queen Symphony, había muchísima gente en el escenario que para entonces, entonces para nosotros era pues algo pues casi normal, ¿no? estar todos sí, en, en el escenario allí todos apiñados, pero ese concierto que, que, que estuvo muy chulo y fue muy bien y muy tuvo mucho éxito y mucha repercusión, eh, cobró una dimensión muy grande dos semanas después. Claro. dos semanas después que dices pero si éramos 200 y ahora estamos escenario. encerrados en casa sí. entonces eh, eh, se sobredimensiona sobre, eh, en, en, cuanto, en cuanto a la sensación del concierto sí. no sí. de la, la foto esa tremenda del concierto del escenario que no había un alma a sí. decir bueno es que esto, no, no. esto fue no hace fue hace, esto, diez hace años hace dos, hace dos semanas y ahora estamos encerrados claro. entonces eh, el impacto del, del concierto ese quizás es la sí. foto esa. Después hicimos un vídeo, una pandemia, que, que, uh -huh. que, hablaba, que hablaba un poco de eso, de, de, de esto, del de, 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 de antes, antes y después, después que está en un minuto. Sí, ¿vale? es un minuto. Sí. Además, por lo que dices tú, ese fue eh, en marzo y el decretazo lo tuvimos el, sí, sí. el 15 de marzo. El 14 de marzo. No me acuerdo ah, de claro. El concierto fue el 29 de febrero. febrero. O sea, que imagínate, hubiera claro. ha ha habido ya El 11 de marzo, viernes, nos avisaron que el sí, 14 sí, ya estaba todo cerrado. sí y luego pues un poco también recordando todo todo lo que eh, todas las actividades que has hecho o has propuesto porque por ejemplo eh, te embarcaste en una aguasbe <laughs> vale entonces eso fue algo muy muy importante igual que la Bienal que se hizo que también en el año 2018 pues también fue una gran participación y luego ya pues lo más para mí de las cosas más importantes es el mano a mano del 2018 eh, yo sí que observo que, que en tu forma de hacer y de dirigir sí que me gustaría que, por, por la trayectoria que veo, has elegido, bueno, en el 18 y el 19, dos obras muy importantes en las cuales tú has hecho transcripciones. O sea, estamos hablando con una persona que es que no es director solo, es que es inquieto musicalmente, profesionalmente. ¿Qué te lleva a hacer eso, Pepe? ¿Qué, qué, te, qué te mueve tu cabeza, tu cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo vives tú esas cosas? No, pues es, es sencillo. Tú cuando vas, cuando vas a hacer un proyecto tienes que buscar algo que creas que es lo, lo, lo apropiado. Cada cada director o cada programador pues eh, piensa de una manera. Yo, yo los dos manos a manos que he encarado, e incluso el tercero que tenía previsto, eh, los encaro de una manera. Yo necesito, no necesito, mmm, que esto, esto es, es, es totalmente opinable y totalmente tal, pero yo necesito una obra de gran envergadura como mucho dos, una... entonces yo busco algo que me, que me valga para la duración que tiene el mano a mano mm. y de la dificultad y de la plantilla y de lo que es el mano a mano. Eh, yo tengo una ventaja que a mí nadie me tiene que explicar lo que es el mano a mano. No te lo tienen que explicar. No te lo tienen que explicar. Yo sé dónde voy y con quién voy y lo que, y lo que se claro. espera que, que el litro fresca, eh, claro. eh, ofrezca. Entonces. Busco algo eh, que yo creo que no es fácil eh, encontrarlo, pero busco lo que yo creo que se apropia. Entonces, los dos mano a mano eran dos obras solo, de larga duración, en las que son dos obras orquestales. ¿Por qué son dos obras orquestales? Porque esas obras mmm, tienen una calidad que hay otras obras que no bajo mi criterio, y esto es claro, muy es personal, si muy personal claro. pero es mi responsabilidad. Eh, no me ofrecen la calidad o, o si me la ofrecen ya están tocadas y no son una novedad para lo que requiere el evento que es el que es lo que me da entonces si encuentro las obras eh, que son orquestales que me van a que me permiten hacer una me permiten quiero decir a, 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 eh, eh, a nivel de editorial y de compositor que se, eh, tengo los permisos para poder hacer eh, la transcripción y además eh, que la obra vaya a funcionar bien con la banda o sea sea sea, sea apta para transcribir porque hay cosas que, no, que, que, que son muy delicadas o que no o, o que no son eh, eh, correctas para, para el evento no en este caso, las dos obras, yo creo, no sé, esto claro, esto es como, como las opiniones y, y los sí. gustos, cada uno le gusta una cosa, pero las dos obras re, tenían incluso la obra siguiente, que era la del mano a mano del 20, ¿Qué, qué? que no eso, pues, eh, pues era una obra de las mismas características, las mismas características en cuanto a duración, en cuanto a duración. Ah, en cuanto a duración, es una obra orquestal con una transcripción y tal. Que el que yo haga la transcripción es lo de menos si la transcripción hubiera estado hecha pues me hubiera quitado el trabajo <laughs> pero bueno, pero, no, pero, pero también no están hechas porque yo busco esa exclusividad de no tocar nada cuando yo programe la obra Nadie sabía quién era esto ni uh -huh. ni nada. y cuando programé la otra nadie sabía quién era esto, ¿Por, ¿por qué? Porque yo también busco esa exclusividad de tener y decir esto que es y, y del impacto ese que tiene la obra uh -huh. sobre los músicos y sobre el público cuando cuando la va a tocar. Esto complica complica la vida a todo el mundo porque porque es es difícil, es tal, pero bueno, pero también somos el litro. Si somos el litro, dice, <laughs> esto no lo tocamos porque es muy difícil y tal, no sé pues entonces eh, tenemos eh, tenemos que yo, tener otros planteamientos yo, sí. yo lo que lo que lo que sentí es no haber eh hecho la última obra que hiciste. Pues el, sí, yo. El, eh, la el única, el la de... única espina que se me ha quedado ahí clava eh. siempre es que la obra que es que que la obra que era era la obra del certamen, en el certamen íbamos a tocar esa obra, pero mmm, no entera, porque por la duración mm. que te marca el certamen, la obra dura 45 minutos y vamos a tocar 25 minutos que te permite el certamen. Y lo único que se me ha quedado así es, pues, haber claro. tocado la obra. Eh, porque... Esa espina hay que sacarla. Pues, en fin. Esa espina hay que bueno, sacarla no, que luego pero... se endeña, que bueno, desanimado. No, esto, no, esto da eh, muchas no, vueltas. Eh, eh, tampoco, bueno, no eso poder... eh, si, si alguna vez hay ocasión o si tal, claro, bien, bueno, si habrá, no, pues, la pues, habrá. No la si habrá. habrá. Tampoco, seguro, seguro. tampoco pasa nada. Está claro, Pepe, que. Bueno, ahora que, que, que nos toque ahí la. Sí, sí le voy a dar la entradilla. Le voy a dar la entradilla. Le la entradilla. Le voy a dar la entradilla. Está ansioso de que saque el clarinete. Yo es que después de. De las palabras tan preciosas que nos ha dicho, pues le quería decir a Pepe que, que como tú bien dices, porque eres así de humilde, todo es opinable, en esta, y más en Buñol, que opinamos de todo lo que somos de opinadores, sí, sí. una cosa que está bien porque estamos vivos, Buñol está vivo. Entonces, eh, te quería decir que apuestas por ello, arriesgas por ello, trabajas por ello y ganas, porque mm. fueron dos mano a mano que de, evidentemente no nos lo esperábamos nadie. A no ser que hubiéramos ido a, viajar, a oírte a oírte los ensayos, porque era de verdad un riesgo, de verdad una apuesta, chapó, y nos dejaste flipando a, a todos los litreros evidentemente, pero a todos los que vienen de fuera también. Y lo sabemos, que eso es así. Una mala sombra lo del certamen, claro, ya la tienes transcrita, faena hecha, no corre prisa. <laughs> ¿Quién sabe? A lo mejor. Eh, esa saldrá. Eh, yo todo todo lo Esa que hago saldrá. todo lo que hago no eh, lo hago con ilusión porque claro. si, no, si no lo hago con ilusión no lo hago o sea porque claro. yo eh, la verdad es que eh, esto siempre lo digo yo eh, esto de transcribir o de o de dirigir o tal lo hago como un hobby porque yo tengo mi trabajo vale sí. entonces el trabajo que yo hice eh, eh, transcribiendo las obras o transcribiendo la última obra que, no, que, que está, pues es un trabajo que yo disfruté haciéndolo yo solo. Claro que disfruté. Entonces, eh, pues yo lo hice, no ha llegado a la luz, pero bueno. Llegará. Pero, Llegará. Pero, Llegará. Pero, pero, pero yo lo disfruté ahí en mi casa. Lo disfrutaste con, con, mucho. Con, y... Entonces, pues ya está, ya está, uy, hasta ahí uy. llego. O sea, no, no. Si, no. si, si, si va hacia adelante alguna vez, pues bien. Claro. Y si no, pues, pues yo tampoco pasa sí, nada. Sí, claro. yo creo se tocará, sí. vendrá. Yo vendrá creo que como director claro. invitado al litro y lo tocará. <laughs> ¿Verdad? <Yo> había... <laughs> Y aparte no solo son las particularidades de nuestra banda sinfónica, es que te encuentras con gente profesional, con amateurs, como es en mi caso, y con nuevas incorporaciones. Entonces distinguimos, hay diferentes grupos. Y Pepe sí que ha tenido siempre eso, esa ilusión de decir, tú estás, vas a tocar y te lo voy a adaptar, te lo voy a adecuar. Y eso sí que es verdad que nos has acogido a todos, todos los perfiles que hay. Y eso pues es muy bonito que a la hora de, de que te, 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 te preparen tu papel, pues que te tengan en cuenta pues eh, un poco las limitaciones o las grandezas que tienen otros entonces es muy, muy bonito es que, es que hay que tener claro lo que es el, el litro el litro o, o, o los feos o sí, lo sí. Sí, sí, la banda con el, la el que litro está. no es la banda del, del mano a mano que de, está allí el claro, litro sí. es, es muchas cosas y mucha gente sí. de muchos niveles musicales me refiero uh -huh. eh, que, hay, que, que todo el mundo que tiene, tiene que aportar y todo el mundo se tiene que seti, eh, sentir partícipe y se tiene es que bien. sentir eh, y, parte de la banda importante no, so pues se tiene no solo que el mega crack que llega claro. la última semana y ensaya sí. y, y, y salva el mundo esto esto es sí vale es una parte pero no pero claro. no es claro. todo no, no es pues salida. esa no, la, visión no, es va. muy bonita Pepe porque te la hemos sabido coger <laughs> no, claro me ha mucho. yo recuerdo a Raquel que entonces estábamos cuando ella empezaba ¿Mm? Con Pedro Criado y decía: Es que me han puesto una partitura que solo hay negra", ¿vale? y negra. Yo no sé si el dedo me va a dar para tanto. <laughs> ¿Te acuerdas? Es que estaba todo muy oscuro. No, pero... no, no, te imagino, la te algún silencio, tío, ¿Qué? 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 Que un silencio también es importante saberlo tocar. ¿eh? Exactamente. Bueno, Pepe, ahora ya queremos oírte tocar. Entonces, eh, dinos cuál es la primera obra que has elegido. Explícanos pues, los motivos de tu elección. Sí, pues y, voy y a tocar clarinete. el clarinete. largueto del quinteto de Mozart para clarinete y cuerda. Que esto es eh, la, primer, la primera idea que tuve es, es tocar el, el, el argueto largueto del concierto de clarinete que es, que es lo más conocido y este es muy parecido por pues el Mozart y, es, y escribe para clarinete muy parecido y, y el otro día lo tocó mi sobrina con la orquesta. Y como no la voy a superar, pues digo, pues yo toco el otro para que no, porque ella, porque ella lo tocó mejor yo, que yo. Lo que, yo te digo, que ¿eh? tú ¿eh? acabas el 2021 y tu sobrina comienza empieza... el 2022 en el próximo año. Ah, el... ah, sí, sí, el próximo año. Pues, por eso digo, no, como lo tocó el otro día, digo, no, no toco yo esto que hago el ridículo. Si tenemos un espacio dedicado que lo empezamos al año que viene. Esto es primicia, ¿eh? Pues Queremos dar también un poco de voz y visibilidad sí. a todos los adolescentes que continúan sus estudios porque creemos que es muy importante. Pues eso. Le eh, aquí la, la y voz vendrá el alba de salida. A la cógelo ya, sí. Vamos a, vamos a escuchar. Se está preparando Pepe con su clarinete, que ya lo tiene afinado. Y, y vamos a escuchar la obra que ha elegido de Mozart. Y como ha dicho Raquel, una primicia. Acabamos directo, con un eh, tello, empezaremos Nada con un tello eh. y, y seguimos, seguiremos con la cuerda de clarinetes. ¿eh? Esto es directo, ¿eh? No es, directo. no es grabación. ¿eh? No penséis que es grabación, es directo. No, no. Esto es en directo, directísimo y yo no lo voy a grabar. Sí, sí ah. cuando quieras, cariño. ¡Bravo! 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 Nos que... has dejado. <laughs> Juan, habla si puedes. Va. Nada, pues después, después de escuchar a, a don José Tello Esper, ¿eh? Eh, nos ha dejado un poco así en, en el... En el cielo. Eh, en el cielo, ¿no? Ese, sí. Flotando en las, en, la, en las marismas estas sí. de... de de cuando las películas aquellas de. del. De, 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 ¿de quién? Como, ¿Cómo se llama? Yo, de yo, yo, ya bueno, sé de por dónde nube, más. Yo es, de muy de es muy parecido. Juan, la... Juan, Juan va por, por las memorias de África. No es este, pero no no es casi igual. Es muy parecida a las sintonías. Pues yo me voy a poner de fondo de politono. de ese raque que te llaman? Genial. Bueno, pues nada, eh, Pepe, eh, ha estado eh, fabuloso. Espectacular. Como siempre, como, como siempre. Gracias. Como siempre. Que... Y seguimos con el... ¿Le haces una pregunta? No, ya le, le voy a preguntar si es que... Pues Raquel si, le le, que Raquel, la Raquel le pregunta. La Raquel le pregunta que seguro que tiene ya cosas que preguntar. Sí. Que ya Yo es, es que he visto muchas cosas en tu trayectoria, Pepe. La verdad es que desde que empezaste en el 17 hasta actualmente, en plena pandemia, sí que me gustaría resaltar todos los conciertos que has hecho. Te has esforzado enormemente porque hayan assembles de cualquier especialidad. Hemos tenido en julio de flautas oboes, clarinetes, clarinetes, percusión, fagots. En 2020... En, en julio también hicimos el de tema de saxofones metales. También es una cabeza que es que no para, no, no. Bueno, <laughs> tiene que estar sí, ahí. Sí, sí. Cuéntanos, Pepe, todas esas iniciativas sí, que tienes. Eh, cuando, cuando llegamos, en, esto era en junio de 2020, uh -huh. que los años se, se me van porque esto sí. nos afecta, entonces, cuando, cuando planteamos todos los conciertos, estos, yo tenía. Eh, se podían haber hecho do, dos cosas, ¿vale? O, o hacer unos ensembles eh, más selectivos, muy profesionalizados, eh, con haber cogido 8 o 10 personas o uh -huh. tal, que tienen eh, tal, vale. y tocas, eh, lo montas en, en, en dos días y eso tiene un éxito, calidad suprema como el turrón ahora que estamos, <laughs> ya está. Pero mi planteamiento en ningún caso era ese. Mi planteamiento era que todo el mundo pudiera participar. En pues vez de una reserva con los crianzas nos íbamos bien. Eh, y todo el mundo tocaba. Entonces, eh, lo, lo que yo propuse es eh, hacer los ensembles. Había un ensemble de clarinetes, por ejemplo, en el que tú uh -huh. tocabas, que daba igual eh, que hubieran... Daba igual, sí, pero daba igual que hubieran ocho que dieciocho. Uh -huh. todo el mundo que quería participar participaba sí. no es, era exclusivo para, para ciertos profesionales uh -huh. o ciertos de sí, cierto, o cierto nivel, nivel de aprendizaje de, tal, no. musical todo el que quería tocar entonces eh, esto claro esto conlleva que pues hay muchos grupos hay muchos ensayos pero a ver este es el trabajo, el trabajo Claro, pero este ha conllevado eso que muchas personas han podido participar claro, No abandonar eh, la música, en un momento también que claro, estábamos entonces, ahí en el, Sin relación apenas, ¿no? Un poco también eh, o ¿no? con relaciones muy limitadas Y eh, eso ha propiciado... En otros sitios, en otros sitios sobre todo por hacer otro tipo de programación mm. Que era una programación que menos, menos participativa y, y eligiendo más un, unos programas más... Me parece totalmente respetable. Claro. La mía, mi propuesta era esta, <laughs> eh, uh -huh. que todo el mundo participara. Eso conlleva, pues, eh, pues tienes otro nivel de calidad, tienes tienes eh, otras otras programaciones distintas que no. Tal, pero bueno, uh -huh. pero pero lo interesante y lo importante para mí es que todo el mundo tuviera la oportunidad de poder de poder tocar. Claro. De y poder... no solo que se hiciera en el Palacio de la Música. Pues vale, Embarcaste vale, 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 vale. a los ensembles vale, vale, vale. a Rafael Buñol. Mí. Sí, sí, fuimos, fuimos, fuimos con la <laughs> Bradburn a, a, a Rafael Buñol, que fue un concierto muy chulo, la verdad uh -huh. que fue... Uh -huh. sí, y también ya algo también muy apoteósico fue que te emprendiste en el castillo de Buñol el concierto de los repobladores sí, también. Eso, eso también ver, eso, eso yo, yo me atribuyo los, los, los méritos que yo tengo los que, los, los que son compartidos los comparto esto, esto la señora presidenta tuvo ahí mucho mucho que ver ¿eh? en, sí. en, en, en el proyecto una de... puesta en escena espectacular sí, sí. 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 Eh, fue un proyecto yo, también muy bonito muy ajustado yo, yo una época todo esto de, de la parte musical pero toda la parte del la escena, y todo esto eh, mm. eh, eh, la, la responsable de esto es de ella o sea, mm. no, no, un besico Rosario Pardo que lo hiciste lo que muy me, bien lo que me toca <laughs> me toca y lo que comparto que <laughs> muy bien que, eh, sí, es sí, otra sí, característica más, conocado, más eh. de su personalidad es otra característica sí fue sí, fantástico, sí, fue sí, fantástico. Fue sí, la puesta en escena ese proyecto pero el alma con la música la ponía él y el cuerpo lo puso ella y fue innovador genial fue, bien, bien. no muy fue bien. fácil de coordinar y de todo y de que fuera así porque tenía que ir muy rodado y había, y había muchas limitaciones y, y en estamos, plena pandemia ¿eh? Eh, claro, eh, 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 sí. eh, eh esto no lo puedo contar y no lo voy a contar pero ese, <laughs> ay, mismo, ay. Día, ese mismo día tuvimos eh, pues cosas muy muy tensas de, a punto de cerrar por la pandemia sí eh, yo sí lo sé. Todas, en fin eh, cosas complicadas pero mm. bueno pero al final salió muy bien salió. Eh, eh, sí la verdad la es que piel. sí que se quedó un buen sabor de boca y sobre la, todo, situación. La, la mejor idea que es que fue fue, fue idea de ella es ponerlo allí, mm. allí todo lo que hagas allí eh, aparte mm. de sí. que de que nos curramos mucho también, también Tony Finito hizo ahí un trabajón de, de normal. la, la coreografía sí, que, que hizo fue pues, o sea, estupenda, no, no. muy bien. Es sí. que, digo, o sea, pues un pues, fue un agosto muy bonito, muy diferente, muy diferente, muy bonito, es verdad, sí. ya a veces en pandemias en este caso que te restringen tanto la movilidad, la sí, cercanía, sí, sí, la por seguridad normal. Los espacios. La mente empieza a trabajar sí, de qué sí, manera sí. podemos ir a tocar no. y salen estas cosas maravillosas. Claro. Porque si no, igual ese concierto lo hubiéramos dado en el auditorio, claro, pero... que es magnífico y que esto, ah, pero que. Pero no Pero no lo hemos no. visto. Bueno, <laughs> pero todo, Pepe, todo que Yo decía siempre que todo esto de la pandemia era una oportunidad para hacer cosas que no hubiéramos hecho nunca. Que no, no hubiéramos, hubiéramos, hubiéramos hecho nunca, que nunca es verdad. Mal, Porque no era el día días. 14 aquello y era el día del mano a mano, pues hubiéramos hecho el mano a mano y. Sí, y exactamente. Y no hubiéramos visto ese magnífico espectáculo. Ni todos los grupos estos no nos podríamos haber hecho porque estaríamos ensayando para el mano a mano y tal. ¿vale? Pues bueno, sí, pues, sí. bueno, pues es una oportunidad. Sí, es una han oportunidad. sido otras oportunidades de sí, crecimiento, sí. es verdad, claro. y de, de generar alternativas que, que nos han hecho es mantenernos verdad. en contacto y, y seguir creciendo. La verdad es que hay muchísimas cosas que, que remarcar, y por, los oyentes lo habrán escuchado también todo lo que hemos comentado y tal, pero actualmente, Pepe. Tu cabeza y. <laughs> ¿En qué andas metido? Pues se puede contar, tienes parte pues, de tu trabajo, la ver. dedicación que Espera tienes. Espera un momento, voy a hacer un inciso porque estoy aquí un poco de, de. como en las asambleas, cogiendo el turno de preguntas. Voy a explicar que. mirar qué hora es. Y nuestro Pepe tiene Muy que guay, tocar sí. una segunda obra, así es que. Esa pregunta, Raquel. La de la actualidad, pero después de añádele tocar. lo que yo le iba a decir: que nos cuente cuál hora es la segunda obra que ha escogido, porque el tiempo se nos va a ir y, y nuestro Pepe vale. tiene que tocar. <laughs> eh, voy a tocar ya, y es eh, la introducción de, de Rossini, del tema y de variaciones de Rossini, que es una cosa, eh, dura, no dura mucho. Eh, y es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Yo es de las obras de estas de que, que cuando estudiaba siempre tenía en el atril puestas eh, sí. y, y, y tal. Y también, y también, a ver, te lo voy a decir con toda sinceridad. O sea, ayer cuando hablé contigo no sabía cuánto querías que tocara ni tenía muy, muchas ya, cosas ya y lo digo, sé. pues esto. Pues esto sí, que es. Sí. ¿Vale? Pero, pero enseguida va, ¿vale? Eh, pues, hola, pues ahora contestale, no, contéstale ah, a Raquel vale, que vale, te ah, ha preguntado vale. cuáles son tus inquietudes nuevas eh, y qué estás a ver, haciendo. A ver, pues... Eh, Nunca había compuesto, ¿Ah? eh, eh, nunca, nunca había compuesto nada eh, y, y este verano, este verano no, el, el, entre la primavera y el verano eh, me puse a tontear porque siempre, nunca, ¿por, por qué? Por, por, por las circunstancias. Y sí tenía una idea de, de, de una cosa que quería hacer y, y la verdad es que estoy muy, muy contento, he hecho una obra. Eh, Estoy haciendo otras cosas y ahora estoy estudiando otras cosas que no tienen nada que ver con la música ni nada, pero bueno, pero pero bueno sí, en realidad sí siempre tiene que ver, pero bueno, y, y compuse una obra este verano que al final me salió una obra bastante larga, 24 minutos con, con un nivel de dificultad. Ser, no, pues eso también es primicia, eh. Muy ¿Eh? Bien, eh Había eh, que formular la pregunta. Esto, este programa entonces, se va a hacer pues, viral, se va a hacer. Es y viral. una cosa que, que, que a ver, que yo tampoco ni tengo interés en, en a ver, interés. Eh, la cosa del crecimiento eh, y personal. Eh, sí, y eh, era un, una cosa que yo decía, bueno, pues yo quiero... Eh, tal. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy contento de, del resultado. Sí. Yo ni me considero compositor, ni tengo un interés. Y hoy en día también tienes unas herramientas en las que eh, tú eh, con, con, con las herramientas informáticas que hay puedes oír la obra de, de una horas. manera muy realista entonces yo ya tengo el resultado de lo que querían entonces um, Uy, pero chico cómo no eh, estás dejando y ¿le has puesto título Claro, mira, sí, eh, sí bueno pero, pero el el ya. no el título va eh, eh, a ver tiene tiene una estructura de sinfonía pero porque es una obra larga y, y, y dividida y tiene un, una temática eh, Nada, o sea y, y al fin, y al final es esto es pues decir bueno pues lo he hecho eh, qué es lo que os contaba antes pues lo he hecho me lo he pasado muy bien, muy bien. haciéndolo y, y ahí está entonces pues lo tengo y ahora mismo tampoco lo puedo oír cuando quiera porque porque el, sí, el, el, la tecnología me deja te me permite, permite oírlo y nada, y eso, y, y, o sea, eh, el que se aburre es porque quiere. No, pues, no, no, pues enhorabuena no, por no, ese no. desarrollo personal y esa sí, inquietud, no, porque sí, sí, claro, si la tendremos que... que estrenar, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? vamos. <laughs> eso estamos no, esperando pero, que sí. nos diga, vendré si otro ves, tiempo, día. Pues eh, no se dan eh, las, las circunstancias. circunstancias ¿no? Entonces, pues uh -huh. ahora yo tampoco, como yo tampoco tengo eh, un interés en, uh -huh. en decir, bueno, pues esto yo quiero que me toquen, nah, uh -huh. pues no. Uh -huh. eh, pero pero pues si se dan las circunstancias en, en, en... alrededor tiempo todo pues pues, pues 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 igual sí o igual, igual. no hay, claro. también, un, estrena, pues, igual bueno, hay sí, un estreno pues igual hay un estreno yo creo sí. que se dará tú cómo sí, lo ves pues en sí. la bolsa sí, o no, no. El, el, bueno, no bueno, a lo mejor es también lo personal de costa yo tampoco tampoco lo podía haber publicitado esto y haber dicho pues no he hecho esto y todo el mundo me gusta o no o por quedar bien tal no yo lo he hecho y si no me gustara eh, o o sea, si no, si no hubiera quedado se bien, me yo no lo diría, pero yo me lo hubiera pasado igual de bien haciendo. <laughs> ¿Vale? Y, y, y se lo comento a la gente y hay gente que lo ha oído y eso, pero porque, porque estoy estoy orgulloso claro, de, lo hecho. de lo que Claro, y estás ilusionado y lo quieres ¿Eh? compartir con tu ¿Eh? círculo, vale, claro. Entonces. Pues ya está, ya está. Ya, pues ya está nos tocará el tema, ya, está ya está nos tocará. Ya, ya está, está ahí, ya está <laughs> entonces, ahí. Pues es un regalico de... que nos acaba nada, de dejar. Nada, muy bien. Pues muchas gracias, nada, Pepe. Pues nada. Bueno, pues lo voy a <laughs> Ahora, tocar, va lo Ahora, lo va. Ahora va el clarinete. Ahora va clarinete. Clarinete. Mientras Pepe se prepara, está siendo un programa muy emocionante. Porque nos está diciendo muchas primicias. <risa> 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 y entonces... Pepe compositor no lo teníamos en nuestra sí, en sí, nuestra sí. mente, pero él ha tenido que tocar también ese palo y lo habrá tocado estupendamente bien. A la Pepe comienza con Rossini. Bravo. El maestro. Bueno, el nos, maestro. Tenemos, nos tenemos que despedir, Juan. Así es que léenos tu poesía preciosa. Raúl, ¿me oyes? Le poner de base el centenario del litro. Y yo me despido ya rápido. Felices fiestas a todos, os quiero. Seguiremos litreando en enero, Raquel. Pues sí, mucha suerte, mucha salud. Y a ver si nos toca el número de la lotería de la, la, la rosa de nadar. La grosa no, de nadar. Es, es importante. Pepe, despídete rápido y, y Juan eh, nos pues lea nada. la poesía. Eh, muchas gracias a los tres por invitarme. Y nada, gracias. ya sabéis oh, que cualquier ti. cosa eres que el queráis, el amo. eres el amo. aquí para, para litrear. Muy bien, muy bien. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Ay, feliz año a todos. Igualmente. Gracias, Perla. Nada, don José de Aquí nos vemos. Aquí hemos estado y a ver si pues oh, igual otra vez nos reunimos por aquí claro que sí. y hacemos la y, pues, y presentamos pues, el la, concierto de la del certamen y la nueva que, eh, eh, que eh, se... eh, eh, <laughs> inédita eh, 24 minutos perfecto es clavado. <laughs> perfecto bueno pues eh, nos despedimos ya del sí, programa sí. Eh, eh, voy a leer una poesía que viene al, al, al punto sobre este tema que dice así en las navidades pasadas no pudimos darnos ese abrazo tan deseado. Las circunstancias actuales, como sabéis, nos hace pensar que la pandemia aún sigue aquí, pero frente a ella hemos elegido un poema. Una luz de esperanza. Dice así, esperanza. Cuando la tormenta pase y se armasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos por estar solos vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo, aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia. Seremos más compasivos y valdrá más. Lo que es de todos, que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entendemos lo frágil que significa estar vivos y tendremos empatía por quien está y quien se ha ido. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, pidamos apenados que seamos mejores como habíamos soñado. Felices fiestas, feliz Navidad y felicidades para todo el mundo en este año 2021 de esta gran familia que es el Litro. ¡Viva el Litro! ¡Viva! <laughs> Muy bien, Juan. Muy chula.